Buenos días. No, una de todas las grandes.
sea, nuestra lengua es la que nos re... A continuación, entonaremos el himno nacional mexicano al compás de la música. Seguridad a nuestros alumnos, a nuestra institución.
bueno, agradecerles a todos de antemano su presencia. Espero que su estancia en este lugar les resulte plenamente placentera. Sean todos bienvenidos. Fuerte aplauso para todos. No es flor de corazón porque... ¿Podrán la mezcla? Sí. Ustedes dicen actores. ¿Tres? Una, dos, tres. No se caiga el moño. Hoy entregamos una obra más aquí en el preescolar Yolosóchitl de la cabecera municipal. Se entrega la obra del cercado perimetral para dar una mejor seguridad a la escuela y un mejor beneficio a los alumnos que tengan mejor seguridad. Y yo checaba tu tiechka aquí ni can ni pani cholalpa y tocar la ola techpalewito chichito ni ni campa la machiloya tzatzakualoya campa hijo con m macuali y toca amo y tlatlema quimpanole tlazoca batería cuali güeye tu tiechka campa chichito ni cuatzin tequit. Agradecemos al señor presidente municipal, quien en todas las escuelas ha estado brindando su apoyo sin ningún miramiento de quién más, quién menos. Aquí lo más importante es que él tiene ese espíritu de apoyo a todo aquel que necesite. Y esta escuela, bueno, en esta ocasión está gozando de ese apoyo como siempre lo ha hecho. Y pues agradecemos, no podemos decir más, solamente agradecerle también el apoyo que tiene para esta escuela. A la maestra también que está haciendo su trabajo en este espacio con sus compañeras, con mis compañeras también en esta localidad, hermosa localidad. Muchas gracias, señor presidente. A la Río, 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 el presidente. Thank you.
regidor de grupos vulnerables de Melina Vega Domínguez. Regidora de Igualdad de Género, Jocelyn Morales Romero. Regidor de Hacienda, Noé Melo Alonso. Contamos también con la presencia del profesor José Pulga Paricio Cortés, supervisor de la zona escolar 302 La Gallega. Así como también con su equipo de trabajo, profesora Vanessa Soto Aldana, administrativa. Profesora Guadalupe Esteban Jiménez, coordinadora de preescolar. También contamos con la presencia de la maestra María del Rosario Vergara Rodríguez, directora de la Escuela de Santa Rosa. Asimismo nos acompaña la maestra Saraída Márquez Rosales, secretaria sindical de 186 La Gallera. Se le cede el micrófono al supervisor de la zona escolar, el maestro José Julio Aparicio Cortés, para que nos dé unas palabras. Y el parque campaneja de Igualato. Me quitan sentir que si toque con M y guarden las que dime y paénica de Maspiloya. Me chasaca matelía tu piechka, Jesús Olivero Bobadilla, quienqui ma chicapto, qui palewito, campachito, que chachente que chucan y no ubique con M, cuatsi mayitoca, cuatsi ma mo panitaca, guanago ma y chachente y panole. Y si guachitzi chacachitzi intentarme guantename aquí que nunca no hay que pensar chicato que quito su camatería, campa, quimpanehuía, impigua, guachini como machitica, se sento nale, mostre, mostre, campa y cuagmoescalpisca, muchichihuasque, cuagüeyis iguame, cuagüeyis la carne, campa, quiñe, clacaitasque y más aguanequivo. Agradezco la invitación que nos han hecho las maestras que trabajan en este centro de educación preescolar bilingüe indígena. Estoy muy contento de estar presente en la inauguración de una obra magno o magna que va a beneficiar de una manera o de otra a nuestra población escolar. Pareciera simple el hacer un cercado, pero tiene sus implicaciones, tiene sus compromisos, y por eso me atrevo a agradecerle al señor presidente municipal Jesús Bobadilla Viveros, quien tiene ese sentido de altruista, un personaje que trata de apoyar a todas las escuelas sin distinción de nadie y de nada. En este espacio, mi reconocimiento para él como para el cabildo, quienes le acompañan en la mesa del presidio y quienes nos han distinguido con su apoyo, pero más también con su amistad. A los niños, el día de mañana van a estar con esa seguridad y de no estar temiendo que en cualquier momento se pase una bestia, un animal, o que pueda lastimarles o hacerles daño. A las maestras, mi reconocimiento, mi felicitación también, porque están haciendo su trabajo. Aquí se ve que lo que están haciendo vale la pena. En algunas escuelas decimos que estamos haciendo bastante trabajo y sin embargo no podemos ver nada. ¿Por qué? Porque no existe esa parte de colaboración, y la colaboración va desde la escuela hacia las autoridades y las autoridades hacia la población. Cuando esto no se da, se ve la ausencia de interaccionalidad, lo que hace que entonces estemos divididos, estemos resquebrajados y no podamos ver ese trabajo de equipo, ese trabajo de equipo que beneficia a la población escolar, a la población que en un momento dado son los que van a hacer el trabajo de mañana. Estos jóvenes, estos niños y estas niñas que tenemos en esta escuela
son los que van a continuar con estos trabajos, pero lo van a hacer de acuerdo a lo que observen, de acuerdo al ejemplo que nosotros como guías, como formadores, estemos haciendo, porque ellos van a tomar nuestro modelo. Muchas gracias, muchas felicidades a la comitiva que acompaña en este espacio a nuestro señor presidente. Gracias. Señor presidente, es mi turno.